Hey qué tal gente, cómo están? Pues hoy les traigo lo que vendría a ser, este, obviamente, el juego de Trigger 2. Y pues dirán, bueno, José, ¿qué le puedes traer eso ya que es un juego online? Bueno, que necesita internet, no es online, online, no lo sé, no lo he jugado mucho, jugué unas cuantas partidas y la verdad puedo decirles que es un buen juego, pero ese es el problema, que se necesita internet para poderlo jugarlo, ya que si no tienes no Podrás y algunos, la mayoría o tal vez, no tienen pues datos para jugarlo todo el tiempo, al menos que estén en su casa y no hay ningún problema. Bueno, que se necesita, se necesita pues básicamente memoria porque ocupa mucho espacio el juego en sí y por lo tanto algunos no lo podrán instalar o les va a aparecer el icono de que les falta memoria, así como a mí y básicamente. Eso es un problema. Para los que no les gusta ese icono, pues... no O eliminan cosas. O básicamente que les valga... Pues ya saben. Y lo instalan. ¿Cómo lo van a instalar? Pues básicamente se van a lo que vendrán haciendo sus archivos. Este... Ojo, el mod es de munición infinita. Y dirán, ¿por qué no lo muestras? Porque... Pues básicamente va a ir de la chingada, por decirlo así con mi celular, bueno básicamente es que necesita internet y aparte que el juego lo cargue y aparte de eso grabándolo va a ir súper lento y de todas formas intentaré traerles pues lo que vendría a ser este el la demostración si puedo se los pongo al inicio y si no pues ni pepes ni modos tendrán que confiar en mí y crearme yo lo he probado y la verdad creo que es lo, lo más efectivo, la munición infinita, ya que aquí las armas y eso pues no van porque es más conveniente la munición, nunca se les va a acabar y pues la verdad caen los pinches zombies como más a ver qué. O sea, ya ni en el 1, que para mí considero que todavía es mejor. Bueno, ¿cómo lo instalamos? Pues básicamente van a descargar los dos archivos que estarán abajo en la descripción. Yo se los voy a dejar, que es el link del APK y el link de los datos SDS una vez que hayamos descargado pues lo que tendría a hacer este el archivo zip yo uso el explorador es explorer pro también solo dejaré en, en el link en la descripción para que chequen el video y lo descarguen y una vez que tengan eso lo vamos a extraer y lo vamos a extraer a... y le vamos a dar en aceptar una vez ya hecho eso les va a aparecer una carpeta que dirá lo siguiente eso con eh, pues el nombre de los creadores y eso esa carpeta la van a, le vamos a dar en cortar y la vamos a mover a lo que vendría siendo pues la tarjeta del teléfono, la memoria del teléfono y OBB y le vamos a dar en pegar. Si no tienen la carpeta OBB no hay pedo, créanla y ya, problema resuelto. Y eso sería todo y obviamente van a instalar el APK. Bueno, ¿y qué instalamos primero? el APK o los datos SD? Yo diría que primero instalen el APK, no lo abran porque si no se van a chingar. Entonces, una vez ya instalado el APK, simplemente van a extraer los archivos y una vez ya hecho eso, van a abrirlo sin ningún pedo. Recuerden, necesita Wi-Fi para que esto, el juego en sí encienda sí bien, para que sea jugable. Porque si no va a decir error de conexión y los va a mandar a la. Ya saben, y me van a decir no, pues es que no sirvió y que pues, de una vez les estoy diciendo necesitan sí, conexión wifi. Y memoria, cuánto de memoria, mínimo como 500 megabytes disponibles, si pueden tener un giga para ese juego sí, perfectamente sí. Va, va mucho que mejor porque sí, recuerden sí. que aunque ya lo hayan instalado cada vez que van jugándolo, se va consumiendo más memoria, al igual que en Face u otras aplicaciones. Así que eso sí, eso sería todo. Sí, Espero sí. que les haya gustado, ya saben que si puedo traerles el gameplay, que vendrá siendo esa parte nada más mostrándoles yo los pondré al inicio si no pues ya ni pets porque me cuesta grabarlo y lo intenté y se dejó de grabar así que pues intentaré a ver qué pasa bueno pues ya saben suscríbanse si les gustó el video no olviden compartirlo y ponerlo en todas mis redes sociales al igual que seguirme recuerden que el primer comentario siempre lo va a mandar saludo al menos que ya lo conozca pues entonces cuando digo que ya lo conozco es que ya lo he saludado en otros videos y pues entonces entonces ya no cuenta, ¿sabes? Da la oportunidad a otro. Y eso ha sido todo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, estaré subiendo video cada vez que puedo. Creo que mañana intentaré subir otro juego más o menos como de zombies o shooter, por decirlo así. Obviamente va a ser modificado y espero que les agrade. Y pues nos veremos en un próximo video.